todo listo, ya vivimos, ya disfrutamos una nueva fecha del torneo Padre Bruno Lanteri. Entre que pase el que sigue, camiseta blanca para ellos, de celeste están los bodegueros y ya arrancamos a disfrutar porque se salvaba. Que pase el que sigue, con ese remate de bodegueros que estrellaba el travesaño, el partido arrancaba intenso, claro. Incluso el arquero Consoli había perdido su gorra. Muy bien, y aquí el fútbol que empieza a rodar poquito a poco. Y lo empieza a demostrar bodegueros, exigiendo al arquero Consoli. De notable atajada, con buzo naranja el arquero. Fenomenal en esta. Seguimos disfrutando de más sensaciones en esta nueva fecha, en esta jornada soleada en el torneo Padre Lanteri, claro que sí. Intentaba responder de a poco. Que pase el que sigue. El remate del 9 no era bueno. Vamos a ver si cumplen con el nombre, claro. Que pase el que sigue, ¿eh? Nombre jugado y arriesgado. Pero el fútbol aquí se siente de lado a lado, de ida y vuelta. Por ahora es entretenido el partido. Nosotros, como siempre, aguardando por los goles y por el buen fútbol, porque va, que pase el que sigue, y el que ataja es Álvarez. Buena respuesta del arquero. Hasta el momento estaban bien, bien parados los número uno en el arco. Y el que va es Bodegueros, que quiere poner el primero por la izquierda. ¡Golazo, sí! Del jugador Rolando del 26. Impresionante gol, ¿eh? Un sablazo fenomenal. Ni la vio el arquero Consoli. Fue una bala tremenda. Arriba 1-0 Bodegueros. Contra que pase el que sigue. Se le está complicando el partido. Y vamos a ver qué ocurre. Vamos a ver qué sucede. Porque busca, intenta llevar peligro. Y es el número 2, Guillermo. Sí, el que la encuentra. Después de un tiro libre y un rebote. Pasa a facturar 1-1. Pase el que sigue, empataba el partido. Y ahora vamos a ver cómo se arma el encuentro. Estaba parejo, no solo en cuanto al nivel futbolístico, sino en el resultado, claro está. Seguimos disfrutando de más acciones, compartiendo el fútbol del Lanteri, porque Bodegueros no se quería quedar atrás. Iba por más. Llegaba y llegaba, y también tenía lo suyo. Que pase el que sigue, claro, está exigiendo al arquero Álvarez. Bien, está. Salvaba bien, a pesar de que era el medio. Estuvo atento el número uno de Bodegueros. Nosotros continuamos con más emociones. Atención, porque el equipo blanco ya se instalaba en campo rival poquito a poquito. Venía entonado con el empate. Y de a poco lo ponía contra las cuerdas a Bodegueros. Que se refugiaba en el arquero Álvarez. Claro está, salvando las papas del fuego. Pero respondía el celeste. Desde afuera no era bueno el remate. Seguimos disfrutando porque tiene otro tiro libre en ataque el equipo. Y llega el gol, sí, llega el gol de Diego, claro está. Me parece que la peina allí el número 14, ¿no? Después del remate del número 9 que festeja. La raspa Diego. En la planilla lo tengo anotado. El 9 señor se va a enojar conmigo. Bueno, dejamos la duda allí, pero aquí me dieron a Diego al 14. Nos vamos al segundo tiempo, porque las emociones seguían y el partido estaba 2-1 a favor de que pase el que sigue. Y ahora sí, le hacía honor a su nombre porque estaba ganando, claro. Pero bueno, esto es fútbol y todo puede pasar. Y Bodegueros no quiere vender cara a su derrota por el momento. Está difícil el partido, está parejo y entretenido. Exigen a ambos arqueros, al señor Álvarez y al señor Consoli,
Pero vamos a ver si tenemos más emociones, porque el que va para adelante es Bodegueros. Tiene la obligación, claro, pero está seguro en el arco. Consoli se quedaba con la pelota, era accesible para el arquero. Nosotros seguimos disfrutando, seguimos compartiendo de más emociones del torneo Lanteri. Y otra más, la nueva salvada del arquero Consoli, que a esta altura ya también era una de las figuras del equipo, y Bodeguero, que merecía algo más. De tanto ir, buscaba, no lo podía encontrar a esta altura. Como bien decíamos, ya por lo menos un golcito más, el del empate, lo merecía Bodegueros. Muy atrás estaba, que pase el que sigue, pero ¿quién le quita lo bailado? Está ganando el partido 2-1. Y ahora responde, claro, después de tanto tiempo. Se va cerquita del palo izquierdo de Álvarez. Pudo ser, pero no fue. Y atención, porque sigue intentando ahora el equipo blanco. Quiere estirar la ventaja sobre su rival, pero no era muy buena la definición. Nosotros seguimos compartiendo y disfrutando de más emociones, de más fútbol, porque atención, es buena la tapada de Consoli una vez más. Ya lo debo declarar figura al arquero en este momento. Y Bodeguero que va, Bodeguero que quiere, Bodeguero que insiste, pero no puede con el anaranjado Consoli, que domina la pelota. Y el fútbol, que pase el que sigue, intenta de alguna manera, pero pareciera sacarse la pelota de encima. Y ahora vamos a ver si el equipo blanco puede o no estirar la ventaja. Otra vez el número 14, Diego. Es buena la salvada del arquero Álvarez. Y ya, claro, señores, se nos acabó el partido. Triunfo nomás, que pase el que sigue.